Hay una nueva moción del Grupo Socialista en relación con la problemática de los barrios en esa dinámica que en su legítimo derecho plantean una serie de barrios en cada uno de los plenos. En este caso, la moción afecta a Ribera de Curtidores y Arco de Ladrillo y en relación con este tema ha solicitado, al amparo del vigente reglamento municipal, su comparecencia ante este pleno la Asociación de Vecinos Ribera de Curtidores, por lo que ruego inviten al señor Cornejo a que entre en el salón de plenos. Buenos días, bienvenidos. Señor Cornejo, tiene usted un tiempo de 3 minutos para dirigirse al pleno de la corporación. Gracias. Según consta en los anales de la historia, esta asociación vecinal nació el último trimestre de 1963, justo cuando el Ayuntamiento decidió abolir la tasa de basuras e incorporar su importe al recibo de la contribución urbana o IBI, y nació para intentar paliar la angustiosa problemática que durante 30 años ha sufrido la vecindad de Paco Suárez y aledaños. Muchos fueron los esfuerzos y las peregrinaciones de administración en administración y mucha su incapacidad para resolver. Ahora que las tornas han cambiado, son muchos los que se quieren apuntar el tanto. Por eso ponemos énfasis a la pujanza y constancia de las personas que desinteresadamente trabajaron dentro y fuera de esta asociación. Y además, en este pleno queremos que conste el agradecimiento que se merece. Qué pocos políticos se mojaron y qué poco hicieron considerando que tenían todos los medios a su alcance. Solo les faltó voluntad política para corregir tanto esfuerzo. De ahí nuestra reprobación. La aportación que ha hecho esta asociación vecinal a nuestro entorno y la ciudad no se corresponde con el trato recibido desde esa municipalidad. El desprecio y el silencio han sido la respuesta de forma mayoritaria. Ni siquiera el alcalde tuvo la deferencia de citarnos cuando inauguró la urbanización de Francisco Suárez y eso que aportamos, sugerencias que fueron aplicadas. Hoy, habiendo desaparecido esta problemática, también lo ha hecho muchas de las que lo sufrieron. Por ello, esta asociación hace similar al reducto galo de Asteris. No tenemos pócimas, pero ello no es óbice para que sigamos reflexionando, reivindicando, sugiriendo y exigiendo una mejor calidad de vida para la vecindad y muestra de ello son los puntos que de manera esquemática ahora exponemos. Nuestra Ribera del Pisuerga precisa de una continuidad a la altura de calle Curtidores, ahora hay escaleras, de limpieza de grafitis, bajo puentes, calle Curtidores y demás, una expropiación del terreno ribereño, jardín, patio, colegio de Lourdes, usurpado a la Ribera del Pisuerga, que sin ningún derecho en los años 70. En el puente García Morato, de cambiar su denominación franquista por otro nombre, Plaza Valdivia, recuperar ese espacio para uso común, eliminando el aparcamiento privativo del que hace gala la Junta de Castilla y León. El acuerdo de cesión Ayuntamiento-Vecinos fue solo para dotar el patio al centro educativo mientras éste existiera. Hoy, su apropiación por parte de la Junta es ilegal. Disponer en dicho espacio aparatos de mantenimiento y lúdicos, mesas ping-pong y otros juegos. Avenida Reyes Católicos y otras calles. Sustituir en las aceras La Brea, con mojones de alto relieve, por baldosas. Centros sanitarios. Demandamos un centro sociosanitario en locales públicos hoy de la Junta, Hospital Militar y Emilio Alarcos. Casa del Barco, Centro de Especialidades y nuevo centro hospitalario, mejora de accesos acercando buses y facilitando aparcamiento. Centro Social CEAS, aproximarle a la zona, sigue en San Agustín a 2 kilómetros. Seguridad vial, precisa un estudio para la seguridad de los ciclistas desde la calle San Ildefonso hasta La Rubia. Ahorro energético, paseo de Filipinos con 100 luminarias y escasa luz. Hacer estudio de luminosidad nocturna, reduciendo, desplazando y colgando las luminarias sobre la calzada como Teresa Gil. La masa arbórea no permite pasar la luz artificial durante 9 meses al año. Este estudio piloto ha de servir para otros puntos de la ciudad, Paseo Central de Campo Grande, Juan Carlos I, Ramón y Cajal, etc. Terrazas. No permitirlas junto a contenedores de basura, cargas y descargas y, además, respetando para los portales y esquinas una distancia de 3 metros. Garantizar el tránsito peatonal sin necesidad de hacer eses. La norma de 1,5 metros de ancho libre peatonal debe tener excepciones cuando la concurrencia peatonal lo aconseje. Señalizar con pintura los vértices de espacio concedido, ejemplo, mercadillos. En otro orden, al haber dimitido el concejal de distrito, estamos expectantes por saber si el que se asigne puede hacerlo peor. Siempre fueron bien atendidos y nunca aportaron nada. Por contra, rompemos lanza a favor de la concejala de urbanismo, que supo escuchar y responder a nuestras demandas. Y para concluir, decimos que nuestra tabla reivindicativa sigue inmaculada año tras año, salvo excepciones. Esto debería hacer pensar a muchos a nuestros gestores. Nos sobra la participación virtual. Hoy muy al uso para no dar la cara, exigimos diálogo, reflexión, conjunta y acuerdos para nuestras propuestas. Postdata.
La ayuda que proporciona el programa social entre vecinos a quienes hoy no tienen trabajo ni recursos, promovido por la Federación Vecinal, de la que formamos partes, también cuenta con usuarios de nuestra zona. Aviso a navegantes. Muchas gracias. Gracias a usted. Le invito a seguir el debate desde la tribuna del público. Y para la presentación de la... ¿Pueden apagar allí, por favor? Enciende y apaga. Bueno. Para la presentación de la moción, el señor Puente tiene la palabra. Sí, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Seguimos avanzando con esta moción en el debate sobre el estado de los distintos barrios de la ciudad. Debate que no conocimiento, señor alcalde. Usted sabe que conocemos bien los barrios y yo, desde luego, le invitaría a que, después de 6 años que llevamos en esta institución, al menos este concejal que habla, mostrase usted un poco más de respeto a la hora de valorar el conocimiento que de la ciudad tenemos. A mí, desde luego, no me gusta, yo no lo haría con usted, no me gusta escucharle o leerle decir que no conocemos los barrios. Esto es lo que dijo usted en el mandato pasado cuando pusimos en marcha el programa Un Pleno, Un Barrio. Yo creo que debe usted cambiar el discurso porque ya ha pasado mucho tiempo de aquello y creo que el conocimiento que tenemos de la ciudad es bastante, bastante exhaustivo. Es más, yo creo que estamos reemplazando o sustituyendo un contacto directo con la realidad que ustedes han abandonado. Esa es la impresión que tengo. De manera que estas iniciativas, estas mociones, pues lo que hacen es sustituir ese contacto directo al que ustedes están obligados y que, como digo, hace tiempo han perdido. Dice el refranero castellano, coge fama y échate a dormir, y esa es la impresión que tengo, que tenemos cada vez que visitamos los barrios de la ciudad. Usted en particular tuvo mandatos mucho más activos en lo que se refiere a la presencia en los barrios, presencia que ahora mismo solo cultiva en inauguraciones y actos protocolarios, inauguraciones cada vez menos frecuentes, actos protocolarios, por el contrario, cada vez más frecuentes, es decir, saraos y varios, pero en los que a usted cada vez se le ve menos. A nosotros se nos ve permanentemente. Por tanto, le pediría que, por respeto, abandonara usted ese discurso. En concreto, en relación con el barrio de la zona de Valladolid, de Ribera de Curtidores y el Arco de Ladrillo, yo dividiría en tres las áreas en las que los vecinos solicitan intervención por parte del ayuntamiento. La primera tiene que ver con un equipamiento sociosanitario a ubicar en esa zona, en la que se pudiera albergar un CEAS, un centro de día, también un centro de mayores. Es verdad, y ustedes me responderán, que hay un centro de mayores en la calle Puente Colgante y que quizá en este momento, con las necesidades que hay y las escaseces presupuestarias, pudiera ser un lujo tener un centro de personas mayores en un área en la que, no muy distante, en la calle Puente Colgante hay uno. En cualquier caso, sí les digo, o sí creo, que tanto el centro de día como el CEAS serían necesarios en esa zona. Se ha hablado por parte de la Federación de Vecinos de la Plaza de Valdivia, en la que hay un aparcamiento que es propiedad municipal. Quiero recordar que en su tiempo fue patio de un colegio y que los ciudadanos de esa zona quieren recuperar para uso público, quieren recuperar para su disfrute, y es otra de las cuestiones que trasladamos a este pleno a través de la presente moción. Una segunda área tendría que ver con las riberas del Duero. Del Pisuerga. Las riberas del Pisuerga, al paso por ese barrio, tienen algunos problemas. Presentan, por un lado, discontinuidad en su trazado. Es una zona en la que es difícil pasear, es difícil utilizar la bicicleta. Y los ciudadanos del entorno lo que están reclamando es que se aborde una intervención que garantice que ese espacio se puede disfrutar con continuidad por parte de los vecinos de esa zona. Y en esa línea es en la que van las reivindicaciones relacionadas con las riberas del Pisuerga. Otro tiene que ver, por último, con la movilidad y con el tráfico de la zona. Yo creo que es una zona que hace mucho tiempo que no se toca. Los vecinos están reclamando algunas intervenciones puntuales, por ejemplo, la salida de la Academia de Caballería a la calle San Ildefonso. Plantean la coexistencia de vehículo y peatón en la calle Recoletas. Hemos puesto por error, y querría enmendarlo in voce, la calle Capuchinos. Algunas ordenación de señales con relación al puente de García Morato y otros espacios de la zona, y algunas terrazas que también están, como en otras zonas de la ciudad, ocasionando problemas para transeúntes e incluso, me atrevería a decir, algunos problemas estéticos y problemas de cierta disfunción visual en el entorno, que es un entorno, yo creo, que bastante interesante.
y que como consecuencia de cierto desorden que estamos viendo que se pone de manifiesto a la hora de aplicar la ordenanza relativa a las terrazas, pues se está poniendo de manifiesto en la calle, ¿no? Esas serían las áreas en las que los vecinos de la zona piden la intervención. En una posterior intervención me referiré a ellas con mayor detalle, pero esas son las áreas en las que yo entiendo que se debe trabajar en el futuro y no creo que haya ningún inconveniente, puesto que ninguna presenta, salvo la construcción del CEAS y del centro de día, un coste importante, no veo mayor inconveniente en que puedan ser abordadas por el equipo de gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señor Sarabia. Bien. Esta moción, la que nos llega hoy de los barrios de Ribera de Curtidores y Arco de Ladrillo, agrupa un conjunto bastante amplio de puntos, de cuestiones que ya ha citado el señor Puente, que se citó también antes en la intervención del señor Cornejo, pero que, si me permiten, voy a subdividirlo en tres partes porque yo creo que es útil. Hay dos asuntos que se refieren a la recuperación de propiedades por parte del ayuntamiento, que son la Plaza de Valdivia y el Colegio de Lourdes, vamos, la isla que ocupó el Colegio de Lourdes. Son dos temas en los cuales el ayuntamiento debería estar resuelto hace mucho tiempo. En el caso del Colegio de Lourdes, no sé en qué punto se encuentra esa reclamación. Es una reclamación muy antigua ya la que se viene haciendo. En el caso de la Plaza de Valdivia, sí sabemos que es una reclamación de los vecinos desde 2006, pero que Izquierda Unida pidió expresamente que se volviese a plantear en octubre de 2012, y en octubre de 2012 la Junta de Gobierno aprobó la modificación de la ficha del inventario municipal para reclamar la titularidad de un solar de 658 metros cuadrados, que no es el patio entero, me parece recordar que era la mayor parte, pero como había un buen lío de propiedades, eso es lo que se reclamaba. De manera que eso está en marcha, pero ¿en qué situación está? O sea, son dos temas de reclamación de propiedades que nos gustaría saber en qué punto se encuentran. El otro asunto, el segundo grupo, es el de los equipamientos. Básicamente es el CEAS, Centro de Mayores, Centro de Día, que son temas que entendemos que se deben tratar desde una visión de conjunto de la ciudad. Es evidente que los vecinos lo vienen reclamando, la asociación desde hace mucho tiempo también, estos puntos, que sienten claramente la necesidad y que la necesidad existe. Pero entendemos que es un tema que tiene que tener una visión de conjunto. De hecho, en el mes de abril pasado, nuestro grupo presentó una moción sobre personas mayores, sobre los temas que se referían a personas mayores, y ahí se hablaba de centros de mayores, se hablaba de centros de días y de la atención, y además de otros temas también, ayuda a domicilio, las jubilaciones de los directores de los centros, actualmente de los centros de mayores, etcétera. Es un tema que entendemos que tiene que tener esa visión de ciudad, que existe la demanda y que existe la necesidad, pero que hay que verla en ese conjunto. Y el tercer grupo es todo lo demás, nosotros entendemos, son muchos puntos, pero que se refieren todo a un aspecto que los unifica, y es la falta de cuidado. Falta de cuidado, es que si los van repasando, tengo aquí la moción, y si los van repasando es reparar el pavimento de las pistas deportivas, el cuidado del pavimento, acondicionar el paseo que discurre bajo la calle, bajo la ribera de Curtidores, que en la calle Curtidores, que realmente se hicieron cosas, pero ha quedado a medio hacer. Pintadas y grafitis, cuidado. Señalización del carril bici, tener más cuidado. El asfalto y las baldosas. Yo creo que no es tanto la sustitución del asfalto por las baldosas, sino como que no esté en la situación en la que está en muchos lugares, en muchos puntos. Es falta de cuidado, de mantenimiento. Plantar árboles en los alcorques, pero si esos son dos duros. Árboles en los alcorques, cuidado. El kiosco situado en la calle Reyes Católicos, la movilidad peatonal, el emplazamiento de las terrazas, la poda de los árboles que no dejan que llegue la luz del alumbrado público, son todo falta de cuidado. Y es, me parece que es muy importante y muy significativo. Es decir, el tema de mayores, el tema de reclamación de propiedad, y luego hay que hacer algo para cuidar más lo que tenemos. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Por el Grupo Popular, señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde, y buenos días. Señor Puente, parece curioso que diga usted que en 6 años que lleva usted dando patadas por las calles quiere aquí insinuar que conoce mejor esta ciudad y estos barrios que el propio alcalde. Desde luego, yo creo que eso nadie lo puede poner en duda, porque
después de los múltiples concejos de barrios que ha celebrado, después de las múltiples entrevistas que realiza cuerpo a cuerpo con los ciudadanos de Valladolid, cada vez que se le pregunta por cualquier esquina de esta ciudad, queda demostrado y patente que conoce mejor esta ciudad que la palma de su mano. Pero es curioso, porque aquí parece que vienen siempre a traer mociones y nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, porque parece ser que nosotros no sabemos la problemática que existe en esta ciudad. Sabemos la que existe en este barrio y en otros muchos, y por lo tanto, en muchas ocasiones no nos queda más remedio que decir que no podemos aceptar estas mociones, porque precisamente en el caso puntual de esas 14 propuestas que ustedes nos presentan para esta moción, ya se están acometiendo. Usted le decía, es fácil abordar alguna de ellas. Claro, las que son fáciles se están acometiendo. Hay otras que están en estudio y otras que son totalmente imposible poderlas acometer. Parece ser que, como usted, ciertos análisis les dicen que trabajan poco, pues vienen aquí intentándose poner la medalla de que trabajan muchos. Otros, porque trabajan mucho, vienen aquí y se exceden de sus competencias. Total, que tenemos preparado un lío con el trabajo, pero no se preocupe, que en mi segunda parte de la intervención yo iré desgranando punto por punto lo que se está haciendo, lo que está en estudio y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Muchas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Señor Puente. No sé si yo he dicho en algún momento que tenga mejor conocimiento de la ciudad que el señor alcalde. No lo he dicho en ningún momento. Lo que sí he pedido es respeto para el trabajo y el conocimiento que nosotros tenemos de la ciudad. Eso es lo que he pedido. Y veo que no lo tienen ustedes y que siguen ustedes faltándonos al respeto. Nosotros llevamos 6 años visitando los barrios de esta ciudad. No sé si serán muchos o pocos, lo suficientes para saber cómo está esta ciudad. Y aparte, mire, señora Cantalapiedra, no sé si al igual que usted, nosotros hemos nacido aquí, yo he nacido aquí, llevo 44 años viviendo en esta ciudad. Y por tanto, no solo tengo conocimiento de lo que es esta ciudad a través de mi trabajo como concejal, sino de que soy un vallisoletano más y la conozco, y conozco la ciudad desde hace mucho tiempo. Sé cómo ha cambiado, sé cómo ha evolucionado. Y lo que digo, no es que yo conozca mejor la ciudad, lo que digo es que este grupo político en la oposición está reemplazando la obligación del contacto directo que ustedes tienen con la ciudadanía y con la realidad de la ciudad en los últimos tiempos. Y lo ratifico. Mire, a mí en los barrios no me han puesto un cartel de se busca. Se busca al concejal de barrio. En ese barrio estaba puesto ese cartel, señora Cantalapiedra. A mí no me buscan, a ustedes sí, por algo será. Mire, yo voy a esperar la última intervención en la que me haga usted un relato detallado de cuáles son las cosas que ustedes pueden acometer y cuáles no, porque a eso es a lo que venimos a estos debates. Parece mentira que llevemos desde el mes de noviembre debatiendo pleno tras pleno la situación real, constatable de las calles y los barrios de la ciudad y seamos incapaces de hacerlo sin salirnos del tiesto. Vayamos a los hechos. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer, creen que se puede hacer o creen que no se puede hacer y qué es lo que creen que no se puede hacer? Como siempre, probablemente veremos rechazadas la mayor parte de nuestras reclamaciones, pero también, como siempre, a la vuelta de un tiempo, como ha sucedido con la rampa del colegio, veremos cómo ustedes acometen algunas. Bueno, pues vayamos, ciñámonos a ese debate, señora Cantalapiedra. Gracias. Gracias, señor Puente. Señor Sarabia. Bien, me llama la atención, ninguno de los dos intervinientes anteriores ha caracterizado este barrio, estas zonas. Digo, la tamaño, población, características específicas que las tiene, etcétera. Me llama la atención. Bien, solamente quería añadir a lo dicho antes 3 observaciones que me parece que pueden ser útiles, porque vemos que se están repitiendo en algunos de los barrios que ya hemos analizado anteriormente y que efectivamente van a seguir viniendo. Por un lado, hay temas que, como he dicho antes, los temas de carácter de equipamiento, de tipo de equipamiento, de dotación de nuevos equipamientos, que no solo hay que tener la visión del área, sino también una visión más amplia de ciudad. Y aquí, al lado del barrio, hay un enclave que creemos que es muy significativo, muy característico y que podría ser muy útil para implantación de nuevos equipamientos, que es la propia Academia de Caballería. No la Academia entera, sino parte de la Academia de Caballería. Es verdad, es una academia que está sobredimensionada en este momento y eso es una realidad y ya está. Y entonces es algo que sería muy útil tener en cuenta un nuevo destino para este enclave, esta superficie. En segundo lugar, como digo, hicimos una enmienda a los presupuestos en la cual se proponía actuar en todos los barrios. Era una dotación presupuestaria bastante reducida, pero que permitía estar en todos los barrios porque es así como se planteaba.
nos parece que es bueno reconsiderar esta propuesta, porque nos parece que es bueno, como digo, ir haciendo muy pequeñas actuaciones que en muchos casos no se hacen. O sea, simplemente el listado ya es ilustrativo y lo hemos ido viendo también en otros barrios. Y en tercer lugar, creemos que también sería útil disponer, en algunos lugares lo hay, una especie de manual de mantenimiento, manual de estilo o como lo quieran hacer, que se vayan, en el que se vayan haciendo indicaciones de cómo se podría ir actuando y haciendo revisiones paulatinas sobre los temas de eso, del carácter y del mantenimiento y del cuidado de la calle. Hay un libro de Martínez Arandeses titulado Espacios Públicos Urbanos, Trazado, Urbanización y Mantenimiento, es del año 90, es un libro precioso. Fue Premio Nacional de Urbanismo y se refiere exactamente a este tipo de cuestiones. Les invito a que lo demos una vuelta y a que se pueda desarrollar un manual de mantenimiento que nos sirva para ir atendiendo a estas cuestiones menores, ya digo, la poda de los árboles o plantar árboles en los alcorques, enlazar carriles bici, ver una cosa que denota la atención a los detalles, que muchas veces es lo más significativo, sobre todo en barrios, como digo, como este, que es un barrio que está muy hecho, que es un barrio que tiene pocas posibilidades de cambiar radicalmente y que es un barrio más envejecido que el resto de la ciudad. Por eso decía que hay que caracterizarlo. A mí me parece que esas propuestas son dignas de consideración. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señora Cantalapiedra. Bien, pues antes de ir desmenuzando, como ya le había anunciado el señor Puente, esas 14 propuestas, señor Sarabia, de la Academia de Caballería ni hablemos, pero si tiene más ocupación que la que ha tenido en su vida, si es la única Academia de Caballería que existe en España y está, como bien saben muchos de los aquí presentes, con una ocupación mucho mayor de la que había tenido en toda su existencia. O sea que vamos a dejarlo estar. Señor Sarabia, se está actuando en los barrios. Eso que usted dice de que hay que tener presupuestos, para, es que se está actuando, es que continuamente se está actuando en los barrios. Es que yo no sé cuántas veces se reúne usted con las asociaciones de vecinos, pero este equipo de gobierno y los diferentes concejales que están sentados en esta bancada nos reunimos con una frecuencia aproximadamente de cada 3 meses con las diferentes asociaciones, Sí. Es más, mira, le voy a decir, el concejal que era responsable de la Asociación Ribera de Curtidores, en más de una ocasión no, vio rechazada su propuesta de poderse reunir. Si hablamos las cosas claras, las decimos todas. En más de una ocasión vio rechazada la propuesta de poderse reunir. Vamos, que la rechazó el presidente, lógicamente. Y, por cierto, ya para ir desgranando los temas… sobre el tema de la inauguración de Francisco Suárez, que hablaba antes también un representante de la asociación, ya dicho todo sea de paso, yo recuerdo que el señor Presa fue a aquella inauguración y desde luego fue encantado de la vida. Aquí parece ser que contamos las verdades a medias. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. El primer punto, habla usted de la creación de un espacio sanitario, CEA, centro de día y centro de personas mayores. Pues, como bien ustedes han dicho, en muchos de estos casos las competencias no son nuestras, porque ya saben que el tema sanitario es competencia de la Administración autonómica, pero desde luego que diga que hay lejos un centro sanitario cuando desde luego tenemos la Casa del Barco a 200 metros no tiene ningún sentido. Pero si ya pasamos a hablar de los CEAS, como también se ha anunciado, desde luego estos centros, aunque están autorizados por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento hace estudios y analiza los criterios territoriales y de población. Y en función de eso se decide si tiene que crear más o no tiene que crear más. Y hoy por hoy no existe ninguna lista de espera en temas de atención social en ese barrio. Pero si hablamos del centro de día, ustedes mismos lo han dicho, tenemos dos centros muy próximos de estancias diurnas para personas mayores. El que ustedes han… Estaba hablando de centro de personas mayores, eso es. Tienen dos centros muy próximos, el de José Luis Mosquera y el de Puente Colgante. El de Puente Colgante está atendiendo, tiene una actividad impresionante, está atendiendo a más de 4.000 personas al año. Y, desde luego, no existe en la Concejalía de Acción Social, hoy por hoy, ninguna queja. Es que a nosotros no nos llegan las mismas quejas que les llegan a ustedes. No existe ninguna queja de que haya personas que no estén atendidas. Parece ser que ustedes tienen unos vecinos que protestan por unas cosas y nosotros, desde luego, no somos conscientes, porque nosotros no tenemos esa demanda real ni de centros de personas mayores, ni de centros de días, ni, desde luego, de servicios sanitarios.
A continuación habla usted de la plaza de Valdavia. Hablaban los dos. Es que se está estudiando ese tema. Por eso les digo que muchas veces es muy fácil solucionar muchas de las cuestiones que aquí plantean a través de una comisión o a través de una pregunta al concejal correspondiente. Pero vuelvo a repetir, si lo que queremos es ponernos la medalla, es que ese tema ya se está estudiando desde la Concejalía de Patrimonio y desde la Concejalía de Urbanismo y en breve se va a dar solución a ello. Después me hablan ustedes de la pavimentación y de las vallas deportivas junto al puente de García Morato. Pues, como bien saben, este tipo de intervenciones se van realizando a medida de lo que pueden ser las disponibilidad presupuestaria, porque ese mismo problema le tenemos en otras muchas zonas de la ciudad. Somos conscientes de que hay que repararlo, pero se irá reparando en la medida de las posibilidades, sobre todo económicas, porque ahora mismo tenemos que hacer un carácter de prioridad según lo que haya que acometer. A continuación, hablaban ustedes en el punto 4 del paseo que discurre sobre la calle Curtidores, que hay que arreglarlo, que estamos de acuerdo, que eso en su día lo arregló la Confederación Hidrográfica del Duero, que qué pena que esto no lo hayan planteado hace 2 años, cuando teníamos otro presidente que, por cierto, todas las propuestas que les hacíamos caían en saco vacío. Pero ahora no se preocupe, que le hemos reclamado a la Confederación Hidrográfica del Duero que si puede acometer eso, porque desde luego nosotros, desde nuestros propios servicios, es muy difícil y muy costoso por la orografía de la zona. Habla usted de las limpiezas y de las pintadas de los muros de la ribera. Hombre, en este caso yo creo que hay que dar un poquito, un toque a la convivencia ciudadana, a los propios ciudadanos, a ver si ahora también nosotros vamos a ser de alguna medida. Además, precisamente Izquierda Unida considera que las pintadas son prácticamente como un bien de interés cultural, pero bueno, aquí lo que pedimos es que los vecinos tengan un poquito de conciencia y que sean un poco respetuosos con el entorno. La policía actúa hasta donde puede actuar y los servicios de limpieza actúan hasta donde pueden actuar con un presupuesto con el presupuesto tan importante que es limpiar esta serie de pintadas. El Colegio de Lourdes, pues desde luego hace 40 años, a nosotros también nos ha llamado mucho la atención este tema y le puedo asegurar que se está estudiando desde la asesoría jurídica y desde la propia Concejalía de Urbanismo a ver qué es lo que pasa con este espacio. Desde luego, si después de 40 años ese espacio es propiedad municipal, se requerirá para que vuelva al municipio, lógicamente, pero se está estudiando también precisamente en eso. ¿Ve cómo es fácil todo esto en una comisión poderlo contestar? Habla usted de la mediana de la Academia de Caballería a la altura de San Ildefonso. Ni una sola queja existe en el servicio de policía y en el servicio de movilidad de que esta salida de los coches provoque algún tipo de riesgo. Ni una sola queja. Respecto a la conversión de la calle Capuchinos en calle de convivencia, pues le recuerdo que esta calle se ha urbanizado hace poco, que ahora de momento no tiene ningún sentido volver a hacer una inversión importante porque, como comentaba antes, hay otras prioridades, pero es más, no se considera recomendable la urbanización mediante plataforma única sin segregación de tráfico porque puede ser peligroso. Eso es lo que nos han dicho desde el Servicio de Movilidad. A continuación, habla usted a la mejora de la señalización del carril bici en el paseo de Zorrilla y Puente Colgante. Pues se revisará esa señalización, no hay ningún problema, pero desde luego lo que sí que se está haciendo desde este ayuntamiento es mantener continuas conversaciones con la Asamblea Ciclista para ver cuáles son aquellos tramos que ellos consideran más viables y cómo se tienen que señalizar. Por lo tanto, lo que le digo, lecciones las justitas. En el punto 10, propone también sustituir el pavimento de algunas calles del barrio por baldosas. Bueno, pues precisamente esas zonas de asfaltado, pues nosotros sabemos que están en brea y que hay que recuperarlas, pero no están deterioradas para nada. Es una de las acciones que están previstas dentro de los planes anuales de conservación y de mantenimiento que tiene programados este ayuntamiento. Luego me habla de los alcorques. Bueno, pero vamos a ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Que en este equipo de gobierno somos tontos? Vamos a ver, en el Servicio de Medio Ambiente, cuando en un alcorque no plantan un árbol, es porque debajo o hay servicios de canalización de gas o de electricidad, o que a lo mejor están muy próximos y no pueden ir dos árboles a la vez. ¿Qué creen? ¿Que no lo hemos estudiado? Es que de verdad que hay veces que nos hacen insinuaciones. El kiosco de Reyes Católicos, pues claro que también somos conscientes de ese problema y estamos mirando ahora mismo si ese kiosco se puede levantar.
las terrazas, pero si el propio alcalde lo ha anunciado, que va a revisar la ordenanza de terrazas, que tiene que existir una convivencia entre lo que son las terrazas y lo que son los ciudadanos, pero que da absoluta prioridad al viandante y a los ciudadanos. Así es que ya lo venimos anunciando desde hace tiempo. Y, por último, se refiere a los árboles del Paseo Filipinos. Pues desde el Servicio de Parques y Jardines se poda todos los años, se quitan las ramas muertas, bueno, en definitiva, lo que supone una poda. Y hay en aquellos momentos en que la luminaria está metida dentro de la copa del árbol y, desde luego, si nos planteásemos, imagínese cortar la copa del árbol, aquello sería, bueno, no quiero ni pensar las críticas que pudiesen surgir a partir de ese momento, pero hablan de que tenemos que intentar tener una eficiencia energética, pues si es lo que estamos haciendo, si precisamente Valladolid es una de las ciudades mejor iluminadas del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Para acabar el debate, para concluir, señor Puente. Bueno, después de esta intervención patrocinada por Media Market, ya saben, yo no soy tonto, vamos a ver si cerramos la cuestión. A ver, vamos a ver. Voy a ir un poco saltando de una cuestión a otra. Tema de la poda. Por cierto, señora Cantalapiedra, lo de las medallas. ¿Usted no se pone nunca una medalla ni intenta ponérsela? Usted todo lo hace de manera altruista y generosa por la ciudad. Usted jamás se hace la foto para buscar ningún tipo de repercusión pública en relación con las tareas que usted acomete. Pues fíjese qué medalla es traer al pleno una cuestión relacionada con el conjunto de la ciudad. Si eso es ponerse una medalla, creo que usted y yo tenemos una forma de entender el trabajo municipal completamente distinta. A ver, la poda. Este es un problema que no es exclusivo del Paseo de Filipinos, es un problema generalizado de la ciudad. Lo hemos visto cuando hemos traído otras mociones relacionadas con esto, por ejemplo, con el barrio de Parque Sol. No sirve de nada montar farolas, poner farolas que además suponen un gasto y gastar mucho en iluminación si las farolas están tapadas por árboles. Es que no es una cuestión solamente de iluminación de la ciudad, es una cuestión incluso económica. Les invitamos a que revisen y a que repasen esta cuestión, no solo en ese área de la ciudad, sino en otras, porque, como digo, es un problema que ya hemos venido constatando en otros debates relacionados con otros barrios. Tema de pintadas, grafitis, deterioro de mobiliario urbano que hemos detectado, sobre todo en la zona de las riberas. Pues a mí, de entrada, usted dice, hay que reclamarle a los ciudadanos el cumplimiento de sus deberes cívicos. Estoy de acuerdo. Pero a mí esto me mueve a una reflexión así a bote pronto, ¿no? Y es, ¿para qué sirve la dichosa ordenanza antivandalismo? Porque está precisamente para esto. Y no está impidiendo que sucedan este tipo de actuaciones. Por tanto, esto de que a veces ustedes hacen esta publicidad de las medidas relacionadas con el orden que tanto les gustan, pues la realidad, en la práctica, es que sirven de poco o de nada. Es más, ya se lo digo al señor alcalde, sé que le va a molestar, ayer había mucha gente bañándose en la Plaza del Milenio. Recordará usted que una de las motivaciones de la ordenanza antivandalismo, esa que nos prohíbe ir en bañador por la ciudad, pues había venido motivada con ocasión de unos baños en las fuentes. Pues ayer estaban bañándose en las fuentes y ahí está la ordenanza antivandalismo y no lo ha podido impedir. Vamos a ver, el tema de reponer y reparar. Siempre me dicen ustedes lo mismo, es que no hay una sola vez en la que no hayamos traído una calle, una cancha deportiva, un parque, un banco, diciendo que está en mal estado, que no me digan, se arreglará con arreglo a las disponibilidades presupuestarias. Entonces llegará un momento en el que habremos venido con 20 barrios a los plenos, en todos me habrán dicho lo mismo y entonces la conclusión a la que llegamos es que no hay disponibilidad presupuestaria para nada. No estaría de más que alguna cosa nos dijeran que sí, que para eso sí hay disponibilidad presupuestaria. Yo no le he hablado de uso sociosanitario, por tanto no me menciono la Casa del Barco, he hablado de un CEAS y de un centro de día que no tienen ubicación en la Casa del Barco. Entonces, eso es lo que le estamos solicitando. Y el centro de mayores de Puente Colgante es un cajón desastre. En este momento están utilizándolo para los vecinos de ese entorno, pero también les recuerdo que a los de Parque Sol les están ustedes invitando que utilicen el centro de Puente Colgante. Sabemos dónde está Parque Sol y dónde está Puente Colgante, y por tanto es evidente que ese centro en este momento está desbordado de acuerdo con las necesidades de la población del entorno, que como en todas las zonas de la ciudad, pero en esa especialmente, es cada vez mayor. Bueno, ya veo que el cartel de Se Busca en la zona no era por eso, era por otra cosa. Bien, en fin, lo dejamos. Y por último, el tema del contacto con las asociaciones. Ustedes cada 3 meses, pues mire, nosotros a diario.
a diario. Nuestro contacto es continuo. Si es a través de reuniones, si no es a través de correos, si no es a través de contacto telefónico, es decir, cada 3 meses, pues hombre, bien, me parece poco. Y concluyo con el tema de la Academia de Caballería. Claro, que ustedes pretendan, presumiendo de conocimiento de Valladolid, que por lo visto los demás carecemos, decirnos que la Academia de Caballería tiene mayor ocupación ahora que en su historia. Oiga, yo recuerdo que en ese sitio, en ese espacio, se hacía el servicio militar y aquello estaba lleno de militares. ¿Me quiere usted decir que en este momento la ocupación de la Academia de Caballería es la misma o mayor que cuando se hacía ahí el servicio militar? Pero hombre, mire, hay una cosa que es evidente. El espacio de la parte trasera, no el del edificio histórico, que da en su frente al Paseo de Zorrilla. El espacio de la parte trasera está en este momento infrautilizado. De hecho, ya no hay ni caballos. De hecho, el picadero que había se puso una losa de hormigón pulido y ya no hay caballos ahí. Entonces, en tiempos lo sabía. Ese espacio, que es al que nosotros nos hemos referido, y me alegro que además el señor Sarabia retome ese debate, al que nosotros nos hemos referido, es un espacio infrautilizado. No le estoy hablando del edificio histórico, le hablo de la 1,7 hectáreas que hay en la parte de atrás, que bien podría dársele otro uso, incluso sin menoscabar el uso militar que tiene en este momento el frente del edificio. Y ese es el espacio sobre el que nosotros les pedimos que abran una reflexión. Nosotros en su momento planteamos un palacio de congresos, incluso, fíjense, por una cuestión de estrategia de ciudad, incluso de coherencia con sus propios planteamientos, enfrente se ubica la Plaza del Milenio, un espacio que ustedes están forzando hasta el extremo para dotar de contenido y que podría ser, junto con esa parcela, si se le dotara de un uso que pudiera dinamizar la actividad económica de la ciudad, podría constituirse en un polo de atracción que en este momento, desde luego, no es. Y esa es la reflexión que nosotros los invitamos a realizar. Ya veo que el señor alcalde pues no se lo toma en serio. Bueno, en cualquier caso, lo que sí les pedimos es que hagan como han hecho con el resto de las mociones que hemos traído hasta aquí, que la estudien con cariño, aunque hoy sin duda la van a rechazar, que valoren las propuestas que les traemos porque muchas de ellas son razonables y positivas y que con el tiempo, al igual que nos ha pasado en los Santos Pilarica, en el barrio Belén, etcétera, veamos algunas de estas peticiones puestas en práctica o llevadas a cabo en la realidad. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Quiero agradecerle su información sobre los baños en la cúpula del Milenio, en la Plaza del Milenio, que desconocía. Quiero aclararle que el servicio de policía es vigilante con el tema de las pintadas y todos los fines de semana, o casi todos, capturamos a alguna pandilla haciendo pintadas y se les sanciona con arreglo a la ordenanza, prácticamente todos los fines de semana. O sea, si lo desconoce, pues revise la memoria de la policía, que está publicada, y verá que es así. Y lamento decirle que de la Academia de Caballería tiene un desconocimiento absoluto. En la Academia, yo que tengo algunos años más que usted, pero que he vivido además muy cerquita de allí porque pasaba todos los días para ir al colegio de Lourdes, porque ahora parece que ha aparecido otra vez la fiebre antimilitarista y anticlerical en la izquierda española. Pues mire, yo iba desde la Ciudad de Recoletos al colegio de Lourdes y pasaban, no de servicio militar, 2 escuadrones de cadetes que iban al Pinar de Antequera. Pero allí no se hacía nunca el servicio militar, habría algún recluta, pero muy pocos. En este momento, efectivamente, la formación de oficiales es mucho menor, pero debe usted saber que además allí, si me escucha, se lo aclaro, que además de la formación de los oficiales, se hace la formación de suboficiales, se hace la formación de tropa, se hacen todos los cursos de reciclaje del arma de caballería, porque el director de la academia tiene además el mando sobre la caballería en toda España, y ratifico lo dicho por la concejala, el grado de ocupación que tiene en este momento la Academia de Caballería, y si quiere se lo podrá certificar el director de la Academia, es superior al que nunca tuvo. Evidentemente no están allí los caballos. A lo mejor hubiera llevado yo a los caballos de la Policía Municipal, pero mire, es que la ley prohíbe núcleos zoológicos en la zona urbana y por eso ya no hay caballos, aparte de que en el arma de caballería, como usted sabe, cada vez están sucediendo más los caballos vivos por los caballos motorizados. Y dicho eso, pasamos a votación la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 16 votos en contra.